¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta jornada tan especial. Me refiero obviamente a la inauguración del certamen, el primer encuentro de la fase de grupos. No sé ustedes, amigos, pero yo no veía la hora de llegar a este día. Todos los equipos que participan de esta Copa se prepararon de la mejor manera para lograr el objetivo: llegar a la final y quedarse con el trofeo. Pero claro, para eso primero tendrán que superar esta fase de grupos, donde tendremos cruces imperdibles a lo largo de cada jornada. Aquí se han vivido grandes momentos del fútbol. El Estadio do Dragao es uno de los más grandes en Portugal. ¡Ha comenzado el partido! Avanza bien con el balón por la derecha. A ver qué intenta. Al Sugaray. Buen envío para él. La pelota salió y es saque lateral. El arquero la manda lejos. Abre la defensa con un pase entre líneas. ¡Qué bien se desmarcó por afuera! ¡Allí va, se mete en el área, gran chance! ¡Ahí va, oportunidad de gol! Demasiado débil, demasiado frágil ese remate. Se desmarcó bien, encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. Al Sugaray. Balón largo por arriba. Lucha y gana el balón. ¿Con qué velocidad bajó a dar una mano en defensa? Mucho sacrificio, este muchacho. Qué importante es ese despliegue en todo el campo de juego. Es un jugador fantástico. Una amenaza constante en el área rival y al mismo tiempo un colaborador incansable en defensa. Abre muy bien la defensa con este pase. La abre al sector izquierdo, buen pase. La juega profunda. Buen centro al área. Rechaza la pelota, bien defendido. ¡Días! Falta, tiro libre, nada que discutir. Es offside, me parece, sí señor. ¡Fuera de juego! Es un pase que rompe la defensa. Quedó habilitado, se va solo para el gol. Saca el remate. La pelota se va muy desviada. Le ponen el cuerpo para moverlo. No consiguen llegar al área y pierden el balón. Esos ataques lentos y previsibles lo único que hacen es favorecer a la defensa rival. En línea levanta la bandera, posición adelantada. Tiene la pelota por el sector izquierdo, a ver qué intenta. ¿La aguantará? ¡Qué impacto! Gol, 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 gol. Hizo todo fácil. Controló la pelota, acomodó el cuerpo y sacó un remate tremendo. Parece sencillo, pero créame que no lo es. Amigos del fútbol, esto está 1 a 0. Este gol les permite controlar el partido, pero queda muchísimo por delante. Infracción, falta, tiro libre. Le pudo haber mostrado la amarilla, pero el árbitro prefirió advertirlo solamente. No, hasta ahí llegó nomás. Pierden la pelota. Buscan compañero. La manda por arriba. Ahí va el disparo. Almeida, Almeida, la tira lejos de su campo. Solo un grito de gol hemos tenido en el partido. 1 a 0 el marcador. ¿Te ves? Gran pase a través de la defensa. ves! ¡Díaz! Al Sugaray. así la recibe. Magnífico lo que hizo. Así va pasando. Gana arriba cabezazo. Buena intención, pero no fue bueno el cabezazo. Aprovecharon bien el espacio que generaron por el lateral. Ahora es inentendible lo de los defensores. ¿eh? ¿Cuánta libertad le dan para tirar el centro y cuántos problemas para marcar dentro del área? Las dos cosas no. Hoy no están siendo garantía de nada. No pueden salir desde la mitad de la cancha con claridad y la terminan perdiendo. Salió y es saque lateral. Está habilitado. ¡Teves! La recupera rápido. Así es como se tiene que hacer. Tevez se adelanta y frena el avance rival. Almeida. Y el árbitro la cobra es tiro libre. Tarjeta amarilla es lo que marca el árbitro fuerte ya de tiempo. Firme y atento para despejar, saque desde la banda, Almeida. Díaz la saca fuerte hacia arriba. La saca justo con buen rechazo. Intenta un pase al vacío. Se va la pelota y esto será saque de arco. Firme la defensa otra vez. Díaz. El fastidio que debe tener el técnico, eh. Son demasiado predecibles. ¡Impresionante disparo! <laughs> ¡Últimos cinco minutos de este primer tiempo! ¡Te ves! ¡Tremenda barrida! Va fuerte abajo, sin falta, impecable la recuperación! ¡Abre muy bien la defensa con este pase! Qué calidad, esa que es del córner, se le y cabecea. Le faltó precisión con la cabeza. Rechaza el balón para salir del ahogo. Esta es clara, puede pegarle. Buen despeje, estuvo rápido y atento. Gran pase a través de la defensa. Es un pase que rompe la defensa. ¡Atención, que puede convertir! Esto... ¡La agarró genial! ¡Aquí está! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, 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 gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡en! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol 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 pero probó la individual y le salió bien. Una vez que entró al área, solo fue cuestión de colocarla lejos del arquero. Encuentro está 2 a 0. Están pasando un gran momento. Con una ventaja de dos goles, no tienen por qué volverse locos para buscar otro. Te ves. Mira el reloj y marca. ¿Qué marca, amigos del fútbol? Que se ha terminado la primera mitad. Después de 45 minutos de fútbol, comenta hacia todo el mundo el señor Diego Latorre. Tiene dos caminos de cara al segundo tiempo. Tratar de ampliar la diferencia y cerrar el partido cuanto antes o defender el resultado jugando con la desesperación del rival. Las dos opciones tienen sus riesgos y sus ventajas. Están 2 a 0 arriba, pero todavía falta el segundo tiempo. Se acomodan los protagonistas y el complemento ya se está jugando. Díaz. Se la saca de encima. Y siguen chocando contra el paredón. Así va a ser difícil muchachos. Almeida. ¡Díaz! La saca fuerte hacia arriba. Revienta el peligro y la saca violentamente. La juega bien hacia adelante. Abre la defensa con un pase entre líneas. ¡Es falta! Parece que en esta se salvó. El juez entendió que no era para Amarilla. A ver qué pasa con esto. Es una buena oportunidad de gol. Le dará directo al arco desde allí. Atención, esto es bueno. A ver si pueden estirar la ventaja desde allí con esta pelota parada. ¡Le pegó! ¡Puede ser! Aleja el peligro con ese despeje. La cruza sobre el área. ¡Ahí va el cabezazo! Ese cabezazo no preocupa al arquero. Díaz. Buen corte. Están muy atentos. Intenta de volea! ¿Cómo lo perdonaron? Eh? Se salvaron. Buena determinación. Presionó y presionó hasta que forzó el error del rival. Almeida. Díaz. Díaz la tira lejos de su campo. La abre al sector izquierdo, buen pase. Tevez tiene a su marcador respirándole en la nuca. Y sí, era previsible. Tuvo varias chances de gol y le estaban dando demasiados espacios. Si no lo frenan en algún momento, la va a embocar. La tira larga cerca del área. Gran jugada. Cuidado que puede terminar en gol. Le da directo. Palo, reventó el arco. Se anticipa y la aleja del área. Es bueno el avance por el sector derecho. ¡Atención, cuidado con esto! ¡La juega profunda! La abre al sector izquierdo. ¡Buen pase! Abre la defensa con un pase entre líneas. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! ¡Le da de ahí! ¡Gol! ¡Otro gol! Esto es una fiesta de fútbol. ¡Una fiesta de goles! Lo separan tres goles. Tiene prácticamente el partido en el bolsillo. Impresionante la forma en que terminó empujando la pelota, aprovechando ese error. Estupenda reacción para buscar ese rebote. Estuvo atento y no se desatendió de la jugada. Sale el balón y se viene el cambio nomás. Se está el partido está 3 a 0 ahora. Tiene el objetivo principal casi asegurado. Es probable que, que ya no quiera arriesgar más. Pone bien el cuerpo limpio sin falta y se lleva la pelota. Es de manos. Muy bien, tenemos una modificación más, dos cambios seguidos. Pase largo por arriba de todos. Lindo pase que parte a la defensa. Lo toca, sí. Es falta. Venga para acá, le dice el pito. Esto es para usted. Amarilla. Hay jugadores que no piensan en las consecuencias de meter la pierna de más. Y ese que vimos fue un típico ejemplo. Saca la pelota y aleja el peligro. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Para el árbitro es falta y tiene un tiro libre a su favor. Y levanta la pelota. ¡Cuidado! Esta puede ser. ¡Dentro al arco! ¡Gol! ¡Gritalo, gritalo! ¡Gol! ¡Que explote la garganta! ¡Gol! ¡Que explote el corazón! ¡Golazo! Tenía mucho defensor encima, no le importó. A pura destreza y luego definió magnífico. ¿Cómo aguanta la presión? Qué bien usa su cuerpo para cubrir la pelota y quedar en posición clara para rematar. Ningún defensor lo pudo parar y ahora lo están lamentando. Se reanuda el partido. La diferencia es ahora de dos goles. Metió el disparo. Dio todo. No podemos pedirle más. Hizo un gran esfuerzo. Hizo todo bien. Pero al momento de definir, tristemente dejó pasar la oportunidad. Liverpool realiza otra modificación. Se detiene el partido y el juez habilita para que vengan las dos modificaciones. Parece que el técnico no está conforme con el funcionamiento global del equipo. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Le pega fuerte hacia adelante. Siempre está bien ubicado para recibir. A ver si lo aguanta. Está habilitado y le pega al arco, pególe al palo. Esto será saque lateral. Forzaron otro saque desde arriba. abre muy bien la defensa con este pase pasó muy bien Me parece que se viene un cambio. A ver, a ver, hay un jugador preparándose para ingresar. Así lo ven, abandonando el campo de juego. Imagino que está cansado de hacer goles. Una jornada y no El cabezazo. Cabezazo. Pero lo erró el arco. Bueno. La saca fuerte hacia arriba. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Gran corrida por el lateral izquierdo. Veremos si lo aprovechan. Asegura hacia atrás y vuelve. Dispara el arco. Pero por favor, amigo. Así no se puede, hermano. No, así no. Se desmarcó bien, encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. El entrenador decide realizar otro cambio en su equipo. Estaba agotado, llegaba tarde a todas las pelotas divididas, le faltaba reacción. Ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica en ese sector de la cancha. Almeida. Fernández. Se la saca de encima. Impresionante cómo recupera la pelota el equipo, cómo trata de ser un bloque cortito, salen a presionar bien arriba. Los equipos con mucha posesión suelen hacer eso cuando no tienen la pelota. Presionan sobre la salida para limitar las opciones del rival y obligarlos a equivocarse. ¿La aguantará? Falta infracción, hay tiro libre. Se podría decir que se sacrificó por el equipo. Habían quedado completamente expuestos. Y si no cometía la falta, era gol casi seguro. Bueno, parece que se salvó de la amarilla. El árbitro lo está tranquilizando. Hay tiro libre. Será directo al arco. A ver qué pasa. Gran chance, gran oportunidad para ampliar la ventaja. Le da el arco. La saca fuerte hacia arriba. Almeida. Ah, pero qué magnífico, corte, qué bien cortó esa jugada, se les venía la noche. Es un pase que rompe la defensa. Cinco minutos y se termina esto. Traba, lucha y gana el balón. Gran pase a través de la defensa. Pone bien el cuerpo, limpio sin falta y se lleva la pelota. La juega bien hacia adelante. Hay tiro libre, amigos del fútbol. No lo dejó avanzar. Arriesgó de más con esa entrada durísima y está correctamente amonestado. El arquero está bien parado y se queda con el balón. Balón por el sector derecho, bien jugado. Intenta un pase al vacío. Pase al medio. Eso pareció infracción. Y el árbitro la cobra. El árbitro se le acerca, lo tranquiliza. Y aquí no ha pasado nada. Otra pelota para Diván. Intentará jugada preparada. Habrá jugada de laboratorio. El balón que se va por el fondo. Habrá saque de meta. El árbitro indica que se van a jugar cuatro minutos más. Almeida. Envío largo del arquero. Traba, lucha y gana el balón. Lo toca Clarito, estiro libre. Llega justo para rechazar. La tira larga cerca del área. Qué buena pelota, qué bien está jugando. El arquero la manda lejos. El árbitro mira el reloj. ¿Qué marca el reloj? Que es el final del partido. Se ha terminado. Es el comienzo que soñaron, es el comienzo que buscaban. Los coloca en una buena posición en la tabla y les da confianza para los próximos partidos. Y, Dieguito, ¿qué me contás del partido? En la fase de grupo no, no hay mucho margen de error, así que arrancar ganando es vital. Amigos del fútbol, llegamos al cierre de esta transmisión. Una jornada puro fútbol. Gracias por su compañía. De mi parte, junto a Diego Latorre, buenas noches.